Nos acompaña César Balanta, peleador caleño. César, ¿qué nos espera para esta noche? No sé, vamos a ver. Ok, después de haber visto este resultado muy polémico por parte de las luchadoras femeninas, estamos ahora con este sexto combate en la noche de hoy. Un combate muy esperado entre César Balanta de la ciudad de Cali enfrentándose a Ronald Vargas de la isla de San Andrés. César Balanta, la cobra, un hombre que se hizo en Inglaterra, que sabe de Muay Thai, sabe varias disciplinas, pero yo lo dejo a usted, Andrés, que creo que es el que conoce mejor a César Balanta. Bueno, César es una estrella, tiene 16 peleas, se formó en Inglaterra en Muay Thai, ha sido campeón nacional de Inglaterra en esa disciplina. Nos acompaña Ronald Vargas. Ronald, ¿cuál es su estrategia para este combate? Entrar a matar. Hace su entrada el luchador Ronald Vargas de la isla de San Andrés. Luchador Vargas viene muy decidido a llevarse la victoria. Recordemos que Ronald Vargas viene de la isla de San Andrés. Es cinturón negro en kudo. Tiene conocimiento de taekwondo, karate. Y estuvo, como dato curioso, Gio y Andrés, preparándose con 2 semanas de anticipación para contrarrestar los efectos de la altura. Esto pinta bueno. Es una peleota también entre César Balanta, uno de los mejores del país en su categoría, y Ronald Vargas, Fénix, un hombre que es muy bueno también, que tiene lo suyo, y que, Andrés, se van a sacar chispas el día de hoy. Giovanni, se van a sacar chispas y mucho más, creo yo. Son dos peleadores que pertenecen a distintas disciplinas. Ronald Vargas en pantalla, cinturón negro, tercer dan de taekwondo, cinturón negro de kudo karate. César Balanta, experto en Muay Thai, posiblemente uno de los mejores peleadores que tenemos en nuestro país. Creo que va a ser un choque brillante entre estos dos peleadores. Tienen muchas ganas de este enfrentamiento. Ha sido uno de los combates más esperados por todos los fanáticos de las artes marciales mixtas en Colombia. Va a ser un choque de mucha fuerza, de mucha técnica, de mucha rapidez y de mucha adrenalina, como ambos luchadores lo dijeron en sus entrevistas previas. Damas y caballeros, desde la esquina azul, este hombre es peleador de Jiu-Jitsu Muay Thai estilo inglés. Posee un récord de 14 peleas ganadas, 2 perdidas y 0 empates. Mide 1 metro con 70 centímetros, su edad 24 años, su estilo striking. Ha sido campeón nacional de Muay Thai en Inglaterra. Es cinturón azul en Jiu-Jitsu y 2 veces campeón nacional de Jiu-Jitsu. Es peleador agresivo, inteligente y ágil dentro de la jaula. Nacido en la ciudad de Panamá, peleando desde la ciudad de Cali. Él es, damas y caballeros, César Balanta, alias La Cobra. Y ahora presentamos a su oponente. Sale a pelear desde la esquina roja. Este hombre es peleador de taekwondo y kudo karate. Posee un récord de 4 peleas ganadas, 0 perdidas y 0 empates con SFC. Fuera de la organización tiene 4 peleas ganadas y 1 perdida. Mide 1 metro con 78 centímetros. Su edad, 33 años. Su estilo, striking. Conocido por su potencia en el golpe. Es veloz y agresivo dentro de la jaula. Cinturón negro primer dan en kudo. Cinturón negro tercer dan en taekwondo. Viene a pelear desde San Andrés. Ronald Vargas, alias El Fénix. Nuestro tercer hombre en la jaula, King Cuervo. Escuchamos las indicaciones a continuación.
clara, vamos a hacer una pelea limpia. Estén atentos a mis indicaciones y salúdense si quieren. Sexto combate de la noche de 3 rounds, cada uno de 5 minutos, por Striker. A punto de empezar este combate, sexto combate en esta noche. Y comienzan las acciones. Saludos por parte de los luchadores. Ganamos un combate lleno de mucha adrenalina, mucho golpe. Juan, la tensión todavía se siente en el camerino. La energía que estos dos muchachos dejaron aquí es increíble. Así es. Intercambio de low kick por parte de ambos luchadores. Excelente rapidez, movimiento de pierna por parte del luchador Vargas. Cambio de guardia interesante. Balanta muy atento a los golpes y a las patadas. Buscando su Muay Thai, su especialidad, ante un Ronald Vargas que sabe muy bien a quién tiene parado al frente. Y es Balanta quien trata de llevar al piso a Ronald Vargas. Y lo logra. Lo logra. Ronald Vargas trata de cerrar la guardia e intenta golpear. Está golpeando, sí señor. Tratando de ablandar un poco a Balanta, usando las piernas para alejarlo y salirse de esa posición. Pero es Balanta quien lo lleva contra la reja en estos momentos. Vargas tratando de dominar, usando el antebrazo, haciendo presión sobre la nuca para evitar un derribe. Pero Balanta lo lleva al clinch, intenta derribarlo. Y el árbitro King Cuervo atento a las acciones. Juan, le decía anteriormente, César Balanta es cinturón azul de Jiu-Jitsu. Prontamente estará ascendiendo a cinturón púrpura. En este campo le tiene mucha más experiencia Ronald Vargas. Aquí es Ronald Vargas siguiendo golpeando, usando las rodillas, usando los espacios para conectar la mayor cantidad de golpes. Balanta haciendo presión. Intenta derribarlo y lo hace, lo logra. De poder a poder este combate. Los dos demostrando su categoría. ¿Y por qué? Los hicieron pelear desde ya y no esperaron el momento, sino tenía que ser hoy. Vargas conectando golpes. Intentamos a Balanta ganar la guardia lateral. Johnny, retomando su comentario, César Balanta está haciendo su debut el día de hoy en SFC Striker y propiamente a su experiencia es un peleador con mucho recorrido, tiene 16 combates, muchos de ellos internacionales, así que necesitaba un peleador que estuviera en una excelente condición para poder tener un combate como el que estamos viendo hoy. Ronald Vargas se reincorpora, pero Balanta sigue haciendo presión contra las rejas. Veamos qué estrategia usa Ronald Vargas contra este clinch que está usando Balanta, y no lo suelta, lo tiene todavía contra la cintura. Haciendo presión. Hace presión Ronald Vargas, mientras que Balanta también intenta castigar físicamente a su oponente. Andrés, ¿qué quiere hacer César en esta oportunidad? Bueno, primero que todo, recortar la distancia, mantener el combate cuerpo con cuerpo, precisamente conociendo que es un peleador muy peligroso en la distancia. Como todos los peleadores de Kudo Karate, tienen mucha potencia. Eso incluye a Ronald Vargas. Esa es la pelea que quiere usar Ronald Vargas, usar sus golpes certeros, su golpe y sus patadas. Balanta intenta derribarlo, no lo logra, lo lleva nuevamente contra las rejas, siguiendo su juego. Vargas intentando contrarrestar ese clinch, tratando de esgrimar, tratando de liberarse de los brazos, de la presión que está ejerciendo Balanta en estos momentos. La estrategia es clara, Andrés, no dejar pensar a Balanta, no dejarle utilizar sus patadas, sus puños, porque sabe que como peleador de Muay Thai pega muy fuerte con las patadas. La estrategia de César no es diferente. La estrategia de César es mantener el combate en el piso y buscar una sumisión o un posible sometimiento en el piso, una victoria por ground and pound tal vez. Vemos nuevamente la acción, sigue a ras de la reja. El árbitro atento a las acciones. Parece que Vargas está ejerciendo una guillotina. Parece que Vargas intenta aplicar la guillotina sobre Balanta, haciendo presión. Pero no la tiene. No la tiene completa. Y Balanta es fuerte. Balanta con eso no se va a rendir tampoco. Es muy cierto, Giovanni. Sabe defender muy bien las llaves. Sabe defender muy bien los pases de guardia. Y también sabe pasar guardia muy bien, César Balanta. Intenta ganar la espalda a Balanta. Parece que lo está consiguiendo. Debe protegerse Ronald Vargas de esa posición. Intenta meter los ganchos. Está metiendo los ganchos. Lo que tiene que hacer. Ahora está castigando. Está castigando a la humanidad de Ronald Vargas, quien se está cubriendo. El árbitro atento a las acciones a ras de piso en estos momentos. Increíble la forma en que Balanta tomó
ahora la iniciativa en la pelea, Andrés. Un gran cambio de posición que en este momento lo tiene con la ventaja en este primer asalto. Tiene muy claro su trabajo, Giovanni. Aquel que está ganando la guillotina. Las técnicas de piso, domina el combate. Ahí va por un mataleón. Ok, está ganando el mataleón César Balanta. Ronald Vargas está defendiéndose y lo evita. Y la ahora, posición favorita de César. El ground and pound. Golpear en ground and pound desde la monta. En 10 segundos para finalizar este combate. No. Y se tapió. Tapió Ronald Vargas y acaba de ganar César Balanta con una sumisión a pocos segundos de finalizar el primer round. La cobra vino a picar veneno y hoy lo demostró. Es uno de los mejores del país y debuta con victoria en Striker SFC. Es un peleador increíble, Giovanni. Tuvo todo el combate en sus manos, supo manejar la distancia, buscó la espalda de su rival y supo trabajar su sumisión. Lo distrajo con los golpes y en el momento menos pensado para él, metió el gancho dentro del de cuello de su rival y trabajó en mataleón. Vemos nuevamente las acciones. César Balanta derribando a Ronald Vargas, haciendo su juego, ganando la posición. Ahí vemos el derribo contra las rejas. Cuando lo tenía, aprovechó la posición, aprovechó, metió los ganchos. Vargas trataba de defenderse, pero Balanta resultó de ser un poco más fuerte en el juego del jiu-jitsu. Tremenda demostración de técnica, coraje que vimos por parte de estos luchadores. Y lo acomodó poco a poco César Balanta para llegar a la sumisión. Se zafó de varias posiciones en las que se encontraba complicado, pero demostró su casta y su categoría para vencer al gran Ronald Vargas, que es un gran peleador también a pesar de la derrota. Ahí vemos el momento en que Balanta conectaba, trataba de meter los ganchos y ganaba esa posición para poder someter al luchador de la isla de San Andrés. César Balanta, un hombre que se ha hecho en Inglaterra con su Muay Thai, ha sido campeón de Muay Thai en Inglaterra y vino a Colombia a demostrar lo que aprendió en Europa, a demostrar que es uno de los mejores. En este momento va a darle un abrazo a su prima. Damas y caballeros, por la vía sumisión en el minuto 4:50, el ganador de este sexto combate, desde la ciudad de Cali, César Balanta, alias La Cobra. Entrevista de Juan, el Guerrero Fabres. Tremendo combate que acabamos de ver en esta noche. Gran demostración de técnica y de jiu-jitsu. ¡Felicidades! Le quiero agradecer a mi prima, que me ayudó en la preparación, a mi profesor Dani, a mi profesor Rubén Meneses, Torijano, Faisho, a Ochoa, a la mamá Ochoa, que me preparó con la preparación física, psicológica. Y ¿qué es lo que me preguntaste? César, es tu debut en SFC. Acabas de llegar a una gran victoria con una sumisión. ¿Fue tu estrategia desde el comienzo llevarte a la victoria por esta vía? Pues en verdad, no, quería pelear un poco arriba, pero como estoy peleando en Bogotá, entonces no quise como darme así como de confianza. Yo sé que Bogotá, o sea, me daña mucho el físico. Ya peleé aquí varias veces, pero quería cargar, pelear rápido, irme por mi casa y ganar y coger mi plata y chao. Felicitaciones, gran combate para estos luchadores. Y seguimos con más emociones en la jaula de Striker.